Muy buenos días, nos encontramos aquí en Playa Honda inaugurando uno de los puntos de baño asistido. Este es un programa que organiza dentro del plan del segundo plan de discapacidad Cartagena Inclusiva, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, en concreto por la Concejalía de Servicios Sociales en su unidad de discapacidad. Y se realiza este programa en colaboración con Fundación La Caixa, CaixaBank y la Fundif, que son los técnicos realmente que se ocupan de este programa. El Ayuntamiento colabora fundamentalmente a través de las infraestructuras y luego también pues, con la aportación económica de un 50%, 50% el Ayuntamiento y 50% Fundación La Caixa. Es un programa que bueno, se inició en el 2019, en el 2020 se suspendió por problemas con el COVID, como bien saben, y se reinició el año pasado. En principio fueron dos puntos, el año pasado ya fueron tres, tenemos uno en San Ginés, en La Zoía, otro en Puerto Bello, en La Manga, y este tercero aquí. Y este año, como digo, pues mantenemos los mismos tres puntos que el año pasado. Nuestra idea, pues desde el Ayuntamiento, como no, es intentar expandir este programa, intentar ampliarlo con la aportación, lógicamente, de los técnicos que son los que nos dicen la idoneidad de un espacio o de otro para poner esos puntos y, bueno, con vistas a otros años, pues ir ampliando. Porque de lo que se trata, en definitiva, es hacer que todos los ciudadanos de Cartagena puedan gozar de los mismos derechos a la hora de poder darse un baño en el mar. Es decir, que eliminando las barreras, eliminamos también las limitaciones para las personas que tengan algún tipo de discapacidad o algún tipo de limitación motórica o del tipo que sea. Es de agradecer el hecho de que una vez más puedes contar con el Ayuntamiento de Cartagena y, como no, con la Fundación La Caixa. Nos ponen las herramientas necesarias para que nuestro colectivo pues, lo pueda disfrutar de un día de playa como el resto de la sociedad. No es fácil, pero el hecho de que contamos con tres playas en la zona de Cartagena, el horario pues, prácticamente de las 10:30 de la mañana hasta las 1:30, y que cuando el jueves y el martes no se va a estar el resto de la semana, van a poder disfrutar de este gran servicio. Es para nosotros ilusionante, ¿no? Para Fundación La Caixa, a través de la acción territorial, social, el poder estar una vez más apoyando esta iniciativa de que la playa es para todos, y es verdad, para esas personas con baja movilidad que puedan también acudir a los tres puntos que hemos organizado, gracias, como siempre, a la colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena y, por supuesto, a Fundif, que al final son los verdaderos protagonistas de que esto pueda ser posible, desde las 11:30 hasta las 7 de la tarde, con monitores en todos los tres puntos, para que todas las personas que quieran, de la geografía de la región de Murcia, porque aquí la playa, gracias a Dios, tiene las puertas abiertas para todo el mundo, y consideramos fundamental que las personas de baja movilidad puedan disponer también de un verano con toda la prestabilidad, ¿no?, que supone el que las playas estén a su disposición en darse un baño seguro, adecuado y con todos los aparatajes que están preparados precisamente y adaptados para sus circunstancias. A la gente que no puede y está muy bien, a la gente que no puede y la ayuda mucho.